está lloviendo, pero vamos a dar un paseo. No, esto es... Este es otro nivel, ¿eh? He hecho todo el puente como en 5 minutos. 5 minutos. Hoy día es el festival puertorriqueño boricua, así que hacia allá vamos. Primera vez que voy a verlo. Primera vez, imagínense. Están grabando una película o algo. Están grabando como una película, ¿eh? Es súper raro Nueva York, ¿eh? Casualmente te encuentras un show, una película grabando y los actores practicando. Los actores practicando en la calle. No sé si pueden escuchar, ¿eh? No sé si lo escuchan bien, pero estamos escuchando Bad Bunny, merengue, música latina, música hispana en la avenida más importante de Nueva York. No pasa muchas veces. Y es mi primera vez en el desfile puertorriqueño boricua. Qué orgullosos están de su bandera, ¿eh? Una canción que decía la bandera y todo, como comenzaban a saltar y a agitar la bandera. Lamentablemente no se puede grabar tanto por la cantidad de música que hay, pero... Ya son las 3 ya. Así que vamos a ir para Brooklyn, que ahí hay otro festival, me parece, hay otro desfile. No sé cómo será. Allá Brooklyn debe ser un poquito más... Han cerrado las principales avenidas de Manhattan. Así pasó con el tema de Macy's nomás. Y ahora con el tema de Puerto Rico. Bad Bunny, te quiero mucho, pero hoy día Titín, que tiene muchas novias, lo escuché 800, un millón de veces. Si tienen un scooter nuevo, no vengan por la segunda avenida, porque está llena de huecos. Dame disculpar, los boricuas puertorriqueños, pero fui a Brooklyn y había llegado tarde, así que no encontré mucho. El otro año de verdad quiero conocer más el de Brooklyn que el de Manhattan. Ahora tenemos algo pendiente. ¿Es peruana? Sí. ¡Vamos, Perú! El partido de Perú. El partido de Perú. Primero, la energía de este bar es incomparable. He vivido pocos momentos como los que he vivido en este bar en Manhattan, increíblemente. Era un lunes 2 de la tarde y había mucha gente. Los pisos que tenía este bar estaban completamente llenos de peruanos, uno que otro australiano, pero el ambiente era abrumador. La verdad es emocionante. La alegría era inmensa antes del partido. Yo creo que había mucha confianza, la verdad. Y con el fútbol pues uno ya aprende a no subestimar ni sobreestimar pues adversarios. El ambiente era rico, estaba propicio para un fin de fiesta maravilloso y pues todo lo que hubiera continuado si el resultado se hubiera dado. Ay, espérate, mi amiga se ha ido, usted va al baño. No, usted nada más entonces. ¿Qué ha pasado con el partido? ¿Cómo va el partido? Muy bien. Muy bien, ¿no? Un poco nervioso.
nerviosos todos los muchachos, pero ahí apoyando a Perú, ¿no? Como siempre. ¿Cuánto queda el partido? 3-0. ¿Goles de quién? Cueva y La Palula. No lo sale, ya lo sale. ¿Qué? La gente tenía confianza. El segundo tiempo creo que se pasó rapidísimo y fue casi igual que el primero. La verdad que sin emociones casi, salvo el palo que tuvo Perú. Con el corazón aquí, no puedo. ¿Quién gana? Gana Perú, carajo. Perú, totalmente. ¿Cuánto? ¿Un gol de quién? Un gol de La Palula, un gol de Cuba, de Cueva. Uno de La Padula, no más. Gol de Cueva, acuérdate de mí, gol de Cueva. Yo creo que en el segundo tiempo todos estábamos listos para gritar el gol. Lo sentía en las caras. Todos estábamos con la cerveza arriba y te tomabas la cerveza rápido porque sabía que iba a volar líquido por todos lados en caso pase. Ya pasaba antes. Y yo miraba a todo el mundo y las caras eran de confianza, pero se iban transformando en caras de preocupación. Y porque se notaba y todos te decían que Australia los quería llevar a los penales. Es raro que hable de fútbol en este canal. Muchachos, ¿quién gana? ¿Qué más va a ganar? Perú, ¿gol de quién? ¿Gol de la rojiblanca? De La Paula, si es que está. La Paula, no, más nada. ¿Quién gana? Puta, va a ganar Ecuador, pe causa. No seas malo, pe. ¿Gol de quién? ¿Gol de quién? De quien chucha sea, con tal que metan gol. ¡Perú! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Acá estamos. La gente de Nueva York, la gente de lo que es, maná. Acá va Brooklyn, acá. ¿Gol de quién? ¿Gol de quién? ¡Gol de La Padula! ¡Ya tú sabes! Y si vives en otro país, pues se vive muy diferente a lo que se vive quizás en el mismo Perú. Yo creo que mucha gente puede estar de acuerdo conmigo que de lejos se vive bastante diferente. No puedo explicarlo cómo se vive o qué diferencia hay, pero es completamente diferente, ¿no? Los penales puede ser el momento más justo e injusto del mundo en el tema del deporte. Porque no sé si otro deporte lo tiene o tiene un sistema algo parecido. Pero existe y sucede. Y cuando comenzaron a patear los penales, arrancamos maravillosamente bien, que todo el mundo ya con eso, creo que la confianza revivió y las caras de nerviosismo medio que se estaban apagando. Y se transformaban de nuevo en confianza. Hasta que pues la tanda evolucionó y las caras comenzaban a cambiar, las uñas comenzaban a achicarse y mucha gente comenzó de nuevo a dudar, pues no. Es interesante cómo tomamos el tema del fracaso. El tema de ahora a quién buscamos como bolsa de boxeo, ¿no? Ahora a quién hay que golpear, a quién le echamos la culpa a veces. Me dio pena mucho las caras pues de molestia e insatisfacción al final del partido, que no pude grabar, la verdad. No quería grabar eso. Y también, como puse al principio del video, no quería subir este video tampoco. Pero bueno, al final te das cuenta pues que no solamente el fútbol, sino que muchas situaciones en la vida son parecidas. ¡Bien! ¡Uy, qué malo! Y que las experiencias nadie te las va a quitar. A mí Perú me regaló muchas alegrías cuando fui a Rusia y le agradezco muchísimo al fútbol por eso. Es por eso que quería hacer este video. Quería hacer este video como agradecimiento a Perú y al fútbol y a toda la gente que pues que algún día se cruzó en mi camino y pudimos celebrar en algún momento. Y estoy seguro que en algún momento la celebración volverá. Pero el fracaso es parte del proceso. El fracaso es eso, no es el final. Es parte de a levantarse y a seguir. Uno no sabe qué va a pasar, así que lo único que nos queda es desempolvarnos y seguir para adelante. Felicitaciones a todos los que clasificaron y no sé qué más decir. Me da pena, la verdad, me da pena. Volveremos. El fútbol puede ser todo lo que quieras, pero es un deporte divertido y que por un momento te saca de tu realidad y te hace escapar a una realidad paralela donde puedes ser feliz por 90 minutos, o quizá no. Se la vi, hermanos, se la vi, hermanas. Nos vemos.